y hoy vinieron españoles matando y cautivando. Porque lo que me ha contado la mamita, que ella nació en Azul, y es el que me ha contado toda la historia de aquel tiempo, cuando corrieron toda la indígena. Lo antiguo, las indígenas, decía ella, que siempre buscaban una harina, llevaban los indígenas los malones a romper, a derrotar un fortín de los españoles. Llegaban a la madrugada los malones, cerraban todo, por ejemplo, un cuartel, mataban y disparaban, terminaban ese indígena, los terminaban los españoles y cautivaban, pero también murieron muchos. Ese es lo que me ha contado mi querida mamita. Entonces, de repente dice que... Y venían los españoles, comenzaron a perseguir a la indígena. Y vinieron entonces los grandes caciques, comenzaron a huir, a disparar al español. El cacique que, donde estaba mi abuelo, el cacique Eupú, un hombre petizo, pero potente. Y mucha gente traía el cacique. Y siguieron huyendo, llegaron hasta este lado del río Colorado. Y ahí tuvieron como 5 años, me apuntaba así, la mamita, ¿no? Se recordaba que hasta las indígenas robaban de hambre para comer hasta un perro. Pasaron muy tristes. Y ese ella decía la verdad. Y ahí cuyeron otra vez cuando ya llegaron otra vez. Y llegaron hasta el poblado de la Laja. Ahí tuvieron largo tiempo, años. Y avanzaron los españoles. Cautivaban y huyendo todos los caciques. Y hasta que llegaron al fin, a última hora, hasta el lago Pochico por Sainojo, que le llaman la cruzada, y hasta que bajaron en parte Chile, huyendo. Y así salvó la vida de mi mamá y no fue cautivada. Que no sabes cuántos años tuvieron en Chile. Cuando ya quedaron en paz, volvieron otra vez para su pago en Argentina. Y mi padre se enlazó con la mamá y quedaron acá sobre la frontera. Pero ya no había ninguna cosa, peligro. Todos ya sabían decir sí, señor, no señor. Ya estaban todos mansos. Y tampoco ellos no le hacían más. Tranquilo, con todo, la indiada, la paisanada, todo esto, frontera, como quedaron. Y vinieron en Neuquén y en paraje de los Cacheroy, vivieron hasta última hora y están ahí están sepultados, el papá y la mamá. Y yo nací acá en Roque Cacheroy, poquito para allá. Rucachoray es muy alto, muy cordillera. No hay nada que hacer. No hay caso de vivir. ¿Para qué? Muy, muy alta esta parte de la cordillera. La costa del río es donde puede habitar uno. Y ahí poco carga la nieve. Porque neva mucho. Y así vamos pasando acá nosotros. A fin de octubre o noviembre recién se va la nieve cuando carga. Queda la nieve hasta a fin de octubre, noviembre. Iban pasando hasta acá los pobladores, los vivientes de esta cordillera, muy tristes. Porque no hay animales.
Alguno que otro tendrán algunos puchitos, pero invierno pasó completamente muy mal. Se han muerto muchos animales. Y no sé qué hacer. Y que se empeñe. Y ese es el vivir de acá, de estos cordilleranos que somos nosotros acá. Yo soy mapuche. Mapuche tierra. Seres, personas. Tenemos entendido que la raza nuestra fue acá, de esta tierra. Y por eso que dice mapuche. Gente de la tierra. Yo soy un indio. Yo tengo traje, tengo combate, tengo bota, no me pongo chiripa. Porque demasiado conoce mi Dios, que soy indio. Y somos mapuche. Nosotros somos mapuche. Yo soy Damasio Caitrú, nacido en Rusco Choroy, 24 de septiembre del año 1908. Acá, para vivir, en cualquier tiempo hay que hacerlo. En el invierno, con más razón. Tempranito se levanta o el patrón de la casa o la patrona o cualquier niña mayor, se hace fuego y tomar un par de mate y ver los animalitos y después levantan los demás familias y ahí. Y hay que estar permanente, pasa el día con el fogón prendido por los fríos. Esa es la vida nuestra acá, en esta cordillera. Porque si no, se congela todo. Yo me junté con la señora de la primera mano que se llamaba Juana Morales, el año 1929. Estuve cinco criaturas, toda niña mujer. En 1944 me dejó. Después de haber vivido tan bien con ella. Después de eso entonces, pasé y pasé, y a los 4 años me junté con la segunda mujer, llamada Isabel Peña. Hemos tenido el mala acción. Tenemos varios muertos, mujeres y varoncitos. Y con la familia, trabajar juntos. Y si hay alguna oveja, tanto como la hija, las mujeres, se accede la lana y tejer. Se teje y se vende. Por ahí se encuentran algún pesito. Entonces lo ayuda uno con otro para poder apelarse, para tener víveres cuando viene el invierno. Es el deber nuestro acá. Cuando yo me casé, mi mujer era muy curiosa, hacía de todo clase de tejido, labores, y la hija también siguieron de esta manera. Y a mí me alegran porque ver mi hija que siguen trabajando y hacen empeño. La Juana, la Melinda, la Mercedes, la Seferina, la Aurora. Los 5 hijas que me dejó mi finada mujer. Si van a hacer un telar con labor, con dibujo, el hilo hay que juntarlo. Y son dos colores para hacer el dibujo. Como ellos lo hacen siempre el trabajo y que ellos saben cómo lo hacen. 3 hilos tiene que ir levantando para que quede estar ahí. Se va corriendo solo. Se va corriendo solo el hilo. Y así entonces tengo que levantar ya los 3. Aquí también lo que van 3. Y acá van otros 3 más. Entonces ahí sigue la rayeta. Y así lo hacen los dibujos, porque hay muchas. Dibujo, hecho crudo, y algunos medio hecho al corazón, como hecho un arbolito, o como un triángulo, como uno S, y alguna más curiosa, sacan hasta como una morallita. Así lo hacen.
un cumple de tejido, por ejemplo, ya puede salir unos 5 o 6 bolsas de harina, también. La señora mía vendió un tejido matras, 4.500, una matra laboreada de boliche. Pero en gasto no lo vimos plata. Pero asimismo compramos varias cositas para la casa. Solamente vicio para comer, hierbas, azúcar, harina, fideo. Porque se dejan engañar. Y los engañadores tampoco no les queda bien. ¿Cómo vamos a aprovechar de uno humilde? No debe ser así el asunto. Más o menos hay que dar lo que corresponde. Queda curcuncha las mujeres tejiendo. Usted sabe que el cubrecama no va a salir ni hoy ni mañana. Y esta parte de tiempo puede pasarse con hasta un mes con este. Puede trabajar nomás, pero para hilar todos los días. Hay rato con ese hilando. Ah, pucha. Y hay muchas personas que no reconocen el trabajo.